me confió, me lo he ganado por fe. La fe que tengo la he tenido por amor. El amor que tengo es porque Él me amó primero. Y si yo fallo, Él no me deja de amar. Si una persona se va al mundo, Él no lo deja de amar. Si una persona se hace atea, Él no lo deja de amar. Porque Él amó a todos, no a unos, a todos. Él amó a los asesinos, Él amó a los que lo mataron. En la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así los amó. ¿Por qué Él los amó? Porque Él creyó. Yo te vengo a decir algo de parte de Dios. Dios sigue creyendo en ti porque Él te sigue amando. Y yo conozco gente que dice: pastor, pero usted cree que Dios me perdone, usted cree que Dios me va a levantar con todo lo malo. Y yo le digo: sí. ¿Y por qué, pastor? Porque Él nunca te dejó de amar. Y mientras que tú creas que Él te ame, podrás creer que Él te levanta, porque la fuerza de la fe está en el amor. Yo cuando le doy consejería a matrimonio les pregunto: ¿se aman? Pastor, es que él, es que ella. No. ¿Se aman? Pues yo creo que sí, bien, tranquilo, eso se soluciona. ¿Te cree? Claro. ¿Por qué? Porque hay amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Tal vez tú estás aquí hoy y dices: pastor, yo le he fallado a Dios un montón de veces. Anoche mismo le fallé a Dios, le fallé a mi esposa. ¿Usted cree que Dios me perdone? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque Él nunca te ha dejado de amar. Él estuvo, Él te amó cuando estabas haciendo eso malo. No amó lo que estabas haciendo, amó a quien lo estaba haciendo, a usted. ¿Qué espera Él? Que tú te ames también. ¿Saben cuál? ¿Alguien aquí sabe cuál es el segundo mandamiento? Amarás al Señor, ¿amarás a quién? ¿Cómo te amas a quién? Entonces, después de amar a Dios, ¿a quién tengo que amar? ¿A quién tengo que amar? A moi, a you. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces te amas tan poco que haces cosas que te dañan a ti mismo. Después de amar a Dios, la persona que más tienes que amar en esta tierra se llamas tú. Porque si tú te cuidas a ti, cuidarás todo lo que Dios te confía. Yo no puedo amar a mi mujer más que a mí, porque con el amor que me tengo a mí mismo es con el amor que yo la tengo a ella. Y cuando venga algo que me quiera dañar a mí, yo no lo hago. Pero cuando estoy protegiendo a Iván, ¿sabe a quién estoy protegiendo? A Lucrecia, a Daniela y a Jamie. Pero ¿sabe a quién más lo estoy protegiendo? A usted. Amarme a mí protege la iglesia. Amarse usted protege todo lo que Dios le ha confiado. Pastor, ¿y por qué me tengo que amar si yo he hecho muchas cosas malas? Porque Dios te amó siendo así como eras. Y si Él te amó, ¿por qué tú no te vas a amar? Pastor, ¿usted cree que yo me puedo levantar? Sí. La pregunta es si tú lo crees. Pastor, ¿y de dónde cojo fe para creer que mi matrimonio va a cambiar? ¿De dónde cojo fe para creer que mi empresa saldrá adelante? ¿De dónde? De recordar que Dios te ama y que tú te tienes que amar. Y si te amas, hoy te vengo a decir: no te des por vencido. Si te amas, sigue creyendo. Si te amas, sigue adelante. Si te amas, pelea por lo que quieres. Si te amas, no dejes de luchar hasta que la muerte un día te mande a llamar. Y si hoy no estás muerto, es que hay algo que todavía tienes que seguir luchando, soñando y creciendo en esta bella tierra. Ámate, 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 ámate. Ámate para que cuiden lo que Dios te confió. Levante sus manos y diga con esto: Señor, te amo y yo me amo. ¿Sabes por qué yo le creo a Dios? Porque Él es mi papá. Así que yo le creo porque Él es nuestro Padre que siempre nos ama. Y cuando yo estoy pasando un momento difícil y creo que no voy a salir adelante, y creo, Iván, tú eres hijo de Dios. Tú tienes papá, y recuerda, Iván, Él te ama. Y si esto no salió como tú querías, no te olvides que Él te ama. Y si esto se te vino en contra, no te olvides que Él te ama. Y si esta situación se está dando, no te olvides que Él te ama. Así que la fuerza para seguir creyendo, ¿sabe cuál es? Que Él me ama. Yo a veces le digo a la pastora: amor, ¿me amas? Y ella me dice: sí, papito, con todo mi corazón. Ay, mamacita, le digo.
Venga, demuéstremelo. Noche de gloria. Dios te ama. Y cuando las cosas no salgan bien, cuando todo se echó a perder, cuando no tengas de dónde, cuando te sientas solo, cierra tus ojos y di: no dejo de creer, porque Dios me ama. Porque Dios me ama. Porque Dios me ama. Y así jamás abortarás tus sueños. Jóvenes, así jamás ustedes dejarán de creer que van a llegar a ser gente extraordinaria. Quiero decirle algo a mis jóvenes de esta iglesia: ustedes serán hombres y mujeres extraordinarios en esta tierra. Se convertirán en la gente más importante de esta nación en los próximos 10 años. Años de esta vida, la gente los admirará y los respetará. ¿Saben por qué? Porque ustedes no se dieron por vencidos, porque creyeron que Dios los ama a pesar de todo lo que pasaron. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, yo te sigo creyendo, porque yo sé que tú me amas. La pregunta es: ¿tú lo amas a él para seguirle creyendo? Ahora escucha acá: si no amamos a Dios, amaremos a alguien o a algo. Si no amamos a Dios, amaremos a alguien o a algo. Y déjame contarte esto. Esto que voy a decir es una verdad intangible, inquebrantable. Ni un ateo me puede debatir esta verdad. Cuando tú decides amar a alguien o a algo por encima de Dios, será el centro o el motor de tu relación, o el centro o el motor de tu vida, esa persona que tú decidiste amar, que no es Dios. Será la fuerza para luchar, la fuerza para soñar. Llámese el amor al dinero, llámese el amor a la posición, llámese el amor a un hombre, a una mujer, llámese el amor a un logro, llámese el amor a una casa, llámese el amor a algo. Pero todo lo que tú ames en esta tierra es una relación inestable. ¿Por qué? Porque en algún momento el carro deja de funcionar. En algún momento el dinero puede dejar de llegar. En algún momento la persona se puede enojar. Así que donde yo decida poner algo tan valioso y una fuerza tan grande como es el amor, y yo decida ponerlo en alguien por encima de Dios, esa relación va a ser una relación inestable. Entonces, como la fuerza mía, que es el amor, la puse sobre otra persona o sobre algo bajo esta tierra que es inestable, ¿cómo va a ser mi fuerza? Inestable. Entonces hoy sí voy con todo y mañana voy con nada, porque esa es la inestabilidad. Hoy sí, mañana no. Pero cuando yo decido amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, todas mis fuerzas, toda mi mente, o sea, con todo, yo voy a tener una vida estable por una razón. No porque yo no falle, sino porque Dios nunca falla. Taran, taran. ¿Sabe por qué me encanta esa canción? No por su ritmo, sino porque dice una verdad: Dios nunca falla. Yo sí le fallo. Pero resulta que donde estoy construyendo mi vida es un fundamento tan firme que lo que se cayó se puede volver a levantar de nuevo. Porque él no falló, fui yo. Salud. No sé si me explico. Entonces, yo cometí el error. Yo fui el que fallé.
Entonces, si el primer amor de mi vida es mi esposa, me la llevo a ella. Pero como el primer amor de mi vida es Dios, yo me puedo volver a levantar aunque la daña a ella. Pero si el amor de la vida de ella es Dios y no yo, ella se puede levantar cuando yo la dañe a ella. Ahí es donde el ser humano tiene una relación estable o una vida estable. Póngala en cualquier cosa y habrá inestabilidad. Póngala en Dios y serás inestable tú, pero no Él. Y al ser estable Él, cuando necesites agarrarte algo firme y fuerte que te sostenga para volver a levantarte, ahí estará la mano de quien te ama. Y no te acusa ni te señala, sino te dice: yo te amé primero, aunque tú me abandonaste. Me vienes a buscar, aquí están mis brazos abiertos para decirte: te amo como el primer día que tú decidiste amarme. ¿Qué te ha hecho Dios para que lo dejes de amar? No te salvó, no ha hecho milagros. ¿Quién vale más que Dios? ¿La plata? ¿Una relación extramatrimonial? ¿Un trabajo? Cuento una historia. Está Jesús dentro de una casa de un alto dignatario, lo invita a comer. Jesús entra, se sienta a la mesa y un pronto a otro entra una prostituta. Y la prostituta empieza a llorar. En sus pies, le quita las sandalias y le lava con su lágrima los pies. Luego con su cabello que era largo se los empieza a secar, a enjugar, dice la Biblia. Y luego quiebra un perfume y lo derrama sobre Jesús. La casa se llena de perfume y el dignatario de la sinagoga dice dentro de él: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Porque que una prostituta tocara a un hombre públicamente, eso era una vergüenza. Jesús le dijo: mira, te quiero contar una historia. Sí, Jesús, fíjate que habían dos hombres que le debían dinero a otro hombre. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Un día el hombre, llamando a los dos, les dijo: yo quiero perdonar la deuda a ustedes. Te perdono la deuda a ti que me debes 500 y a ti que te me debes 50. Y se fueron. Jesús le dijo: ¿cuál de los dos crees que lo ame más? El hombre le dijo: bueno, pues yo creo que lo va a amar más a quien le perdonó la deuda más grande, los 500 denarios. Bien has dicho. Cuando yo entré a esta casa, le dice Jesús, tú no lavaste mis pies, que era una cultura judía. La cultura judía de un invitado era que cuando un invitado llegaba le lavaban los pies, porque recuerden que ellos caminaban en calle de polvo con sandalias. Y ese trabajo lo hacía el siervo de menor rango, el nuevito, el más bajo de todos los siervos de la casa, el más bajo. Y dice: y tú lavaste mis pies, pero esta mujer desde que entró no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Tú no ungiste con perfume mi cabeza, pero esta mujer derramó un perfume que cuesta el salario de un año de un trabajador. Por lo cual le digo que sus muchos pecados son perdonados, dice Lucas 7:47. Devolvámonos, por favor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Y le dice el por qué. Porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco. ¿Qué dice ahí? ¿Poco qué? Poco ama. A partir de ese día esa mujer dejó de prostituirse. ¿Y sabe qué empezó a hacer? A servirle al Señor. Y se convirtió en una de las mujeres que provocó que el ministerio de Cristo fuera conocido en todo el mundo. Pasó de prostituta a predicadora y evangelista. Cuando a mí la gente no quiere servirle a Dios, yo a veces le pregunto: ¿cuánto le habrá perdonado Dios a esta persona?
porque creo que se llamaba Simón, el de la historia. Si no me disculpan, no me acuerdo bien el nombre. Ese no le interesaba servirle a los pies de Jesús, porque él se creía un hombre que había que perdonarle nada, porque al que poco se le perdona, poco ama. Pero aquella que sabía que había que perdonarle mucho, amó mucho y mostró su amor no diciendo, sino haciendo. ¿Saben por qué yo le sirvo a Dios? Porque yo lo amo. Porque Él a mí me perdonó muchas cosas. Y cada día Él me perdona mucho. Pero cada día yo lo amo mucho. La fuerza de mi amor, la fuerza de mi fe es el amor. Pero la fuerza de mi amor está en el perdón. Todos los días me levanto y digo, yo no soy digno. Él me tiene que, Señor, me tienes que perdonar tantos temores, errores. Y el Señor me dice, Iván, por eso te amo tanto. Quiero decirte algo. El tamaño del amor de Dios en ti depende del perdón que Él te haya dado. Porque entre más te perdone, más te ama. Pero tú entre más le amas, más le tienes que creer. Escucha esto. Esto es una bomba lo que voy a decir ahorita. Estas son mis raíces. Lo que voy a decir ahorita son mis raíces. Si usted cree que soy un hombre de fe, aquí están las raíces de mi fe. Yo le creo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Porque lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y todas mis fuerzas. ¿Y saben por qué lo amo? Porque Él a mí me perdona muchas cosas. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. La fuerza de mi amor para creerle a Dios está en recordar cuánto Él a mí me ha perdonado. Por eso cuando amamos mucho, se nos ha perdonado mucho. Yo fallo mucho como ser humano, pero amo mucho a Dios porque Él me amó mucho y por eso me perdona mucho. Yo tenía mis empresas y mis negocios y los dejé por servirle a Dios. Hoy pudiera estar en una iglesia sentado, usando todo este conocimiento para mí mismo, no para nadie, no importándome nadie, siendo egoísta, siendo ese hombre, queriendo a Jesús para que predique mi casa, queriendo a Jesús para que me ayude, queriendo a Jesús, pero no dispuesto a servirle a Jesús. Mas la prostituta no quería otra cosa que estar a los pies. Y Jesús le dijo: tú no me serviste a mí porque crees que no hay nada que perdonarte. Ella me ha venido a servir porque ella sabe que hay mucho que perdonarle. A ti, por eso le digo, a ella que amó mucho, le es perdonado mucho. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. A todos los que sirven en esta iglesia, sirven porque Dios los ama mucho, porque les perdonó mucho. Y a los que no han tomado la decisión de servirle, le hago la pregunta: ¿cuánto te ama Dios? Y a los que están a punto de dejar de creerle a Dios o dejar de seguir con el Señor, te hago una pregunta: ¿cuánto te ama? Búscate a alguien que te perdone como Dios te ha perdonado. Búscalo. Búscale a alguien que perdone las blasfemias que tú muchas veces has dicho. Búscate, no lo encontrarás en esta tierra. Por eso no tienes que amar a nadie más que a Dios, porque nadie te va a perdonar. Lo único que Dios a ti como papá te puede perdonar. Y un día le dije, y pap, yo le dije, Señor, ¿por qué tú nos perdonas tantas cosas que hacemos? Porque son mis hijos. Y un padre no niega quiénes son sus hijos. Y por más malos que sean, son mis hijos y los amo. Pero el amor de Dios no evita las consecuencias de dejar de amar y de creer. Pero el amor de Dios sí nos levanta de las consecuencias de haberlo dejado de amar. El amor de Dios sí es la fuerza para creer que cuando lo cometí un error, lo puedo volver a amar. Termino mi mensaje
diciéndote que cuando fallamos somos perdonados, pero podemos perder lo que se nos ha confiado. El tema no está en si Él me ama. El tema no está en si Él me perdona. El tema está en que yo puedo perder lo que Él a mí por amor me confió: mi familia, mis hijos, el ministerio, los sueños. Y el Señor hoy me dio esta palabra para ti, es tuya, porque viniste hoy a escuchar este mensaje. No es cuánto Él te ama, es cuánto tú lo amas. No es cuánto Él te perdone, es cuánto cuides lo que Él te ha confiado. Dios nunca te dejará de amar. Nunca te dejará de amar. Nunca te dejará de perdonar. Pero si tú le dejas de creer, ¿cómo Él te puede dar? Si tú lo dejas de amar, ¿cómo Él puede decirte que Él te perdona? Y a veces las situaciones de la vida nos hacen pensar que Dios no nos ama. A veces el pecado nos hace ver más atractivo lo malo que el amor de Dios. Y el mensaje de la cruz, yo le decía a mis pastores el lunes, le decía: hijos, vuelvan a la cruz y no se olviden que ahí comenzó todo en ustedes, en una cruz. Y ahora estamos soñando y logrando y creyendo, pero a veces hay que volver a las raíces y recordar que fue en una cruz donde yo nací de nuevo, que fue en una cruz donde Dios a mí me rescató mi vida, que fue en una cruz donde Él me levantó de la depresión y de la soledad, fue en una cruz donde yo le abrí mi corazón y le entregué mi vida para que Él me amara y me perdonara. Y ahora estoy de repente sirviéndolo, haciéndole tantas cosas, y me olvido de la cruz. Porque la cruz no es para humillarse y arrepentirse solamente. La cruz es para recordar el amor más grande mostrado a la humanidad: el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos dio vida eterna y nos dio el amor y la fe para soñar y creer por todo lo que queremos. Termino leyéndote este pasaje, Lucas 12:48. Pero alguien que no lo sabe, esto que enseñé hoy, y hace algo malo, será castigado levemente. Hay una consecuencia leve cuando hay ignorancia en cosas. Pero alguien a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá cambio. Y a alguien a quien se le haya confiado mucho, aún más se le exigirá. Y el Señor me dice: hijo, no cierres el mensaje haciéndolos creer juicio sobre este versículo. Enséñales el mensaje diciéndoles esto, y se los puse en las pantallas: cuando Dios te confía algo, es que quiere darte algo más grande. Yo no sé hasta el día de hoy que Dios te ha confiado, pero te traigo una palabra de parte del cielo, y es esta: algo más grande está a punto de confiarte el Padre. Por eso te dice: ámame y créeme. Porque si te he confiado hasta el día de hoy esto que tienes, si me sigues amando y creyendo, te podré confiar cosas más grandes que las que todavía has llegado a ver en esta hermosa tierra. Visión de impacto, preparémonos. Algo grande viene, algo grande viene, porque al que ama se le dará más, 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 el que ama se le dará más. Así que recibe esta palabra.